soy miembro de DEVA, Defensa de la Bahía. Gracias por estar aquí hoy, para escucharnos y para participar en una charla de arte. Nuestra idea como DEVA es que los vecinos de Santander conozcan Brasil con la mayor contenido posible, cuál es el plan general de Santander, cómo es la ciudad que en este momento está previsto que sea el futuro de Santander según las previsiones del ayuntamiento, porque al final las ciudades son de los propios vecinos, no son del ayuntamiento, y son los vecinos los que las viven, las disfrutan, pero también las sufren, y sobre todo son los que la pagan. Las cosas en la ciudad, aunque las inaugure el alcalde de turno y las haga la corporación en este momento, las pagan los vecinos con sus impuestos, y por tanto deberían de tener un poco más de capacidad a la hora de decidir y de pensar cómo quieren que sea su ciudad. En ese sentido, vamos dando charlas de este tipo por varios sitios. Hoy toca aquí, intentaré centrarme más hacia esta zona del municipio, pero de todas maneras mi idea es que tengan una visión general de la ciudad, porque también hay que tener, independientemente de que luego nos preocupe nuestra calle, nuestra farola, nuestro árbol delante de nuestro portal, también conviene saber cómo es la ciudad para saber exactamente de qué ciudad se está hablando y de qué ciudad queda. Bueno, por sentido, empiezo con la charla. Todos sabemos de qué vamos a hablar de Santander. Santander, aparte de ser una ciudad que se extiende frente a la bahía de Santander, el término municipal es muy pequeño y ocupa prácticamente la totalidad de esta especie de península que hay al final de unas líneas. Históricamente es lo que ha venido ocupando y tiene su frente, por un lado con las playas y por otro lado con los acantilados que miran hacia el Cantábrico. Esto es la Maruca, continuaría un poco más para acá, pero bueno. Porque toda esta parte aquí debajo, Santander tiene el vicio de creerse que es Cantabria entera. También es cierto que es donde vive la mayoría de la población de Cantabria, pero no en Santander, sino en el ámbito de la bahía Torrelavega, que es donde viven dos terceras partes de la población de Cantabria. Pero Santander no es Cantabria, es un trozo de Cantabria importante, pero no es. Históricamente, el origen de Santander, como este grabado del siglo XV y XVI, es este promontorio sobre el que estaba la cátedra y la carretera, el camino, lo que hoy en día es la calle Alta. Esta situación se localiza sobre un promontorio existente, el cerro de Somorrostro, hay una ría intermedia y otro barrio que crece al otro lado de la ría. Esto sería Peña Castilla. Aquí abajo tenemos un esquema de cómo era la ciudad en su momento, en el siglo XIV-XV, en la Edad Media, época de los reyes católicos, por situarnos. Desde luego hasta la Madalena y las playas había bastante distancia, y la Lagoa de Llamas era precisamente toda una ría y una marisma. Esta península, esta localización, también se caracteriza por el fuerte relieve que tiene, en donde tenemos la cresta de Somorrostro, sobre la que está la calle Alta, la vaguada de la ría de Becedo, y vuelve a subir precisamente a esta cresta de aquí arriba, que sería General D'Ávila, y luego vuelve a bajar a la Lagoa de Llamas y luego vuelve a subir por toda la zona donde está Puerto Bacroja. Aquí tenemos un esquema más grande de cómo era la ciudad con su cerca, con su muralla. Esto sería la catedral y el castillo de San Felipe. A continuación, la ría de Becedo, que es prácticamente toda la zona de Cabo Copero, la Santarazana, que era el puerto original, el puerto inicial. El convento de San Francisco, que es donde está ahora el ayuntamiento. El convento de Santa Clara, que es donde está ahora el Instituto de Santa Clara. La calle Alta, que venía en línea directa para entrar a la catedral, que en su momento era la colegiata de los Santos Mártires, una iglesia con restos y con reliquias de santos, algo muy importante en la Edad Media para el tema de las peregrinaciones. Y entonces tenemos el cabildo de arriba, que es el original, el cabildo de abajo, hecho ya por otro tipo de ciudadanos, más bien dedicados al comercio, este sería más a la pesca, y
el arrabal de fuera, que son en este momento las calles del medio y arrabal precisamente. Creo que era. El puerto sería... ¿Dónde estás? ¿Querías ver? Aquí. El puerto estaba aquí, en Ensenada, y bueno, aquí hay un plano de aquel entonces, en donde se refleja por lo que les acabo de contar. Esto ya era el siglo XVII prácticamente, porque aquí este edificio son las pabellones o naves que hace el conde de Elda, que eran talleres de cordelería y de velas precisamente para los astilleros de guarnición. Es donde está precisamente la calle Burgos, el estudio y compañía. Esta era la imagen más o menos de Santander a finales del siglo XVIII, principios del XIX. La catedral, el castillo de San Felipe, la dársena con sus diques y las casas que existían en el casco histórico, el casco viejo. El cabildo de arriba de aquí para allá y de aquí hacia la derecha de la imagen el cabildo de abajo. Esta era más o menos una calle cualquiera de Santander aquel entonces, con sus estrecheces, con sus dimensiones y con su carácter y con su tipismo. A esa estructura de Santander, cuando en el siglo final, a mediados del siglo XVIII, el Reino de España decide que exista un comercio más dinámico con las colonias y que no pase todo exactamente por Cádiz y por Sevilla, ni tampoco dependa del puerto de Bilbao, es cuando se favorece al puerto de Santander, se empieza a favorecer al puerto de Santander. Aquí empieza una vida que ya llevaba desde entonces, desde la Edad Media, en donde la ciudad y el puerto hacen una unión indivisible. Es decir, Santander empieza a ser ciudad porque se la nombra ciudad, entre otras cosas porque se localiza en la colegial de los Santos Mártires, se transforma en catedral y se pone el obispado, se transforma en capital de la provincia y además se arregla y se mejora el camino de Castilla, el camino de Santander a Reynosa precisamente para las harinas, para poder exportar el trigo de las harinas hacia las colonias. Estamos en 1700 y pico, finales del siglo XVIII. Al tener mayor actividad comercial del puerto, que no actividad propia de la ciudad, se empieza a plantear su crecimiento. Y se empieza a plantear su crecimiento con una cierta imagen ortodoxa, ordenada, ortogonal, de prestigio. ¿Por qué? Porque la gente que viene a vivir a Santander en ese momento son los comerciantes internacionales que en su momento estaban localizados en Burgos o en Bilbao, pero al tener comercio desde el puerto de Santander, radican sus casas y sus almacenes en Santander. Se genera así un nuevo barrio que socialmente es distinto del resto de la ciudad. Entonces hay problemas sociales y problemas de encuentro entre qué barrio controla el ayuntamiento y la corporación. Es lo que hoy en día se conoce, todo el mundo conoce, como Paseo de Pereda, y en su momento se llamaba en Sánchez el Este, el muelle, etcétera, etcétera. Un muelle que en su momento estaba pegado a las casas, ya que no hay distancia, todo esto que está aquí en azul es el relleno actual, y que transcurriendo los años, la ciudad sigue creciendo hacia el este con el puerto, pero como el puerto nada más de sí, porque empieza a crecer también hacia los rellenos de Mariana. Y se plantea todo el crecimiento de Santander hacia Mariana. Este mapa, que le he dado la vuelta y pues están las letras al revés, que tienen ustedes en un lateral del Mercado del Este. Y es muy indicativo y un ejemplar de cómo era Santander. Y si se ponen a mirar las tarjetas, las etiquetas comerciales que le rodean, de dónde son las familias y qué hacían cada una de ellas, algunos apellidos ilustres del Santander y de la Cantabria. Este crecimiento de la ciudad a lo largo, pensando que la ciudad va a ir siempre paralela al crecimiento del puerto, se fractura en 1800 y pico cuando explota el Machichaco, en donde ya la ciudad se plantea, debido al desastre que eso significa, el Machichaco realmente explota aquí delante de Calderón de la Barca y genera varios centenares de muertos, se lleva por delante la corporación entera porque estaba todo el mundo de espectador y el barco explota sin avisar. Y entonces ya surge el tema de que la ciudad tiene que separarse del puerto, porque el puerto
Lourdes es una ciudad peligrosa y la ciudad de nuestra historia. En el fondo, en ese momento, lo que hay es una pelea entre dos grupos de la burguesía y de la economía de Santander. Una burguesía dedicada al tráfico marítimo, al comercio, y una burguesía más bien dedicada a las concesiones y sobre todo al tema de los baños de ola y de potenciar el sardinero. Entonces, la pelea entre esas dos comunidades, entre esos dos núcleos de poder, genera esta dicotomía. Aquí tiene, dentro de este plano que pues está interesante, esta pequeña dársena, que es la última que se hace en Peñarrosa, ese es el auténtico prototipo. Y se hace precisamente porque como ya llega el tren a Santander y ocupa esta zona llana de relleno, se quita el playón en donde los pescadores del carril de arriba atracaban las barcas, cuyo acceso hacía precisamente a través de la cuesta de Sotileza. Entonces se quedan sin atracadero para los pescadores y se lo mandan al extremo del puerto. Y hacen esta pequeña dársena, que como ven no es la dársena de Molnedo, sino que es el final del este, porque hay un orden real debido a situaciones de guerra. Hay que contar que estamos en 1800 y pico y ya estamos con las guerras carlistas dando vuelta. Las guerras carlistas de total fueron como 30 años, con sus tiempos de guerra y de paz. Y Santander era la frontera con el País Vasco, como ahora, y evidentemente toda esta zona hacia las playas y hacia la Magdalena era una zona militar. Igual que la calle General Dávila y el Alto Miranda, y el Paseo de la Consolación, hoy en día en Medez Pelayo, eran caminos militares para el movimiento de tropas y de artillería. Sin embargo, la ciudad sigue creciendo. Aquí tenemos una imagen de cómo era el casco antiguo, con su catedral, el claustro, ya existe correo, ya existe edificio del Banco de España. El antiguo puerto se ha rellenado y se han hecho los jardines de Pereda, que era el único parque que tenía la ciudad, el único jardín público, y por eso se hizo por prestación y por apoyo de todos los ciudadanos que prestaron dinero, prestaron plantas para hacer el parque, y que aquí tienen cómo se sitúa encima de la antigua dársena para rellenarla y para sanearla. Todo esto son los antiguos diques, los antiguos muelles, que cuando se han hecho obras aquí, evidentemente han aparecido y que, bueno, están dentro del círculo ese artístico, como es el Museo de los Muelles, etcétera, etcétera, como si fuera un descubrimiento arqueológico, pero que todo el mundo sabe que estaba aquí. Aquí tiene precisamente, aquí vemos cómo Santander también va creciendo de alguna manera en línea sobre los caminos, como es lógico, puesto que subir la ladera hacia el Paseo de Alta es complicado, es complejo, no hay infraestructuras, hay mucha pendiente, no hay accesos, salvo siguiendo el camino que en el entorno militar es donde se colocan toda una serie de chalecitos residenciales de veraneo o de familias de Santander que tienen su casa de invierno en Santander, su casa de verano o de fin de semana en el lateral. Pasa lo mismo por Peñagosa, ya se ha hecho la dársena a Molnedo. Y en la línea azul lo que representa es dónde estaba la costa original y cómo se ha ido rellenando toda esta historia. Mariano va creciendo mínimamente con algunas partes industriales y algunas partes de residencial, pero está ahí pendiente todavía de explotar. Esto es en 1913, ya estamos en pleno siglo XX. Evidentemente, el factor fundamental de este crecimiento mareño es la llegada del tren y la situación de las estaciones donde actualmente está. Pero como ven, toda esta ladera, toda esta zona está vacía, entre otras cosas, porque estas seguían siendo zonas de cultivo, de huertas, de frutales, de viñedos, y por lo tanto tenían un valor más allá de la mera edificación. Frente a esta ciudad, además de tener esta estructura, había una cuestión también muy importante, y era la cohesión social que tenía. Una cohesión social establecida precisamente por la manera de habitar. En aquel entonces, según el Código Civil, los edificios de vivienda no se podían dividir horizontalmente. Estaba prohibido en toda España, tenía que dividirse verticalmente, es decir, de una casa hacer lonchas, pero no se podían hacer lonchas en horizontal. Eso significa que en el mismo edificio
vivían varios tipos y varios estamentos sociales. En función de su capacidad adquisitiva, bueno, si fíjate, primero que cada edificio tenía un único propietario, era el casero. Podía vivir en un edificio o podía no vivir, pero era de un propietario. Y los demás eran inquilinos. Generalmente, si en la parte de abajo, lógicamente, estaba en la parte del conserje y compañía, pues eran, en el caso de Santander, almacenes, tiendas, parecido a lo de ahora. De hecho, las casas del muelle, todas las plantas bajas se hicieron más altas precisamente para permitir que fueran almacenes de todas las mercancías que se traían cuando los barcos iban cargados de harina y de manufacturas hacia las colonias, a Cuba y a Filipinas, y volvían cargadas de cacao, de azúcar, de cueros, de tintes, etc. En el piso inmediatamente superior a la planta baja, que es este aquí, es el famoso principal, que todavía existen algunas botoneras de los ascensores de Santander. El principal, como ven, tiene una altura más grande y esa es la casa del señor, la casa del dueño, que podía ocupar incluso la planta entera. Según vamos subiendo, porque no existía el ascensor, hay que subir andando por las escaleras, las viviendas van bajando de categoría, según estamos más arriba, porque es más costoso llegar, también tienen menor dimensión, incluso de techo, pero también en donde antes había una casa, ahora puede haber dos viviendas o tres, o en las guardillas puede haber cuatro o cinco. Esto era la estructura social y de distribución espacial de los edificios residenciales de España hasta 1945, luego hablaremos de ello y qué es lo que pasa en 1945. Pero esto lo que significaba es que en el mismo portal, en la misma división de correos, podía vivir el señor y podía vivir el zapatero remendón, porque estaban todos estructurados dentro del mismo edificio. Eso significa una cohesión social muy importante, porque todo el mundo era vecino de todo el mundo. No había una segregación social, salvo en las casas del ensanche, las casas del muelle, que ya se prescribe como su normativa de que no se pueden hacer menos de dos viviendas por planta en cada uno de los edificios, para impedir que las viviendas sean para personas de baja calidad social. Tienen que ser casas grandes para que por el precio del alquiler impedir que pudieran ser alquiladas por gente de baja calidad social, económica y humana, se supone. Esa es otra imagen de Santander, donde tenemos ya, de alguna manera, cómo un grupo se dedica al ensanche de Mariano y otro grupo, que incluso llega a hacer dos ferrocarriles o tranvías de vapor, uno que salía de la plaza más o menos de Pombo, iba por lo que hoy es en día Reina Victoria y llegaba hasta el Sardinero. Y hay otro tranvía que salía por aquí de Sáenz de Santurra, por el túnel de Tetuán y la cañía también a Sardinero. ¿Por qué? Porque Santander era ciudad y Sardinero era balneario, era ciudad de veraneo. Solamente se usaba en verano, pero realmente empezaba a ser un negocio, puesto que sin estas líneas de ferrocarril no se montan alegremente, si no es porque empiezan a generar un dinero, empiezan a generar un atractivo. Un atractivo que ese grupo económico potente intenta potenciar invitando a la reina, Isabel II. Hay que tener en cuenta que el tema de los baños de ola se pone de moda en Europa junto con lo de los balnearios y las aguas termales, y por eso en la época de Napoleón III y Eugenio de Montijo surge Biarritz y San Juan de Luz, que son ciudades balnearias. Copiando a los franceses se trabaja San Sebastián, pero debido precisamente a las guerras carlistas, esta actividad viene hacia Santander. Se invita a Amadeo Saboya, se invita a Isabel II, que la corporación de Santander, que en aquel entonces estaba controlada por la gente del ensanche, le regala a Isabel II lo que se llama la Alfonsina, que es todo este promontorio. Desde el Alto Miranda hasta la Cañía, hasta el Sardinero y hasta Reina Victoria. Toda esa finca se expropia, eran varias propiedades, se la denomina Alfonsina en honor de Alfonso XII, que era el hijo de Isabel II, y se la regala a la reina para que haga una promoción inmobiliaria
que traiga riqueza a Santander y de alguna manera vincular a la reina con Santander. Como eso al final, luego viene la Primera República y acaba como un rosario y la aurora de la historia, con el nieto de Isabel II, pues le regalamos la Magdalena. Y se hace el Palacio de la Magdalena también por cuestión pública. Precisamente para que Santander tenga un turista de prestigio y lo de los baños de una Santander tenga una buena publicidad y una buena mercado. Esa burguesía también es, de alguna manera, que en muchos casos está también representada por indianos, gente que emigró a América y que volvió cargada de dinero, en algunos casos eran negreros, que lo vamos a hacer, porque España sí permitía el esclavismo y el tráfico de seres humanos, mientras que Inglaterra y Estados Unidos lo ponían bastante más difícil, sobre todo a partir de la guerra civil de Estados Unidos, la cosa se puso muy dura para los españoles, el tráfico de negros. Con lo cual, tanto el marqués de Güell y compañía, incluso el duque de Santoña, pues las tuvieron un poco complicadas, pero retornaron a España con todo su dinero. Y entonces, bueno, pues hace intervenciones en la ciudad, como puede ser el Puente de Vargas, transformando una estructura de madera en una estructura de piedra con oro y tal, o en otro tipo de indianos más culto y con más conciencia, la creación del Hospital de Valdecilla. Todo esto es dinero de un privado, que es el marqués de Valdecilla. También con esos dineros y de alguna manera con esos indianos, pues se hace lo de la Magdalena, porque la Magdalena, para hacer la Magdalena siempre se habla de que lo hicieron los santanderinos, y no es cierto del todo. El 50% del coste del palacio, que se quedó paralizado además porque no había dinero, lo pagó el marqués de Valdecilla. Santander solamente pagó el 50%. Y ese turismo de los reyes pues daba esta imagen que tenemos aquí. Esta es la primera playa de Sardinero con los balnearios. El hotel Sardinero, que era el hizo Pombo. Por cierto, Pombo era de Palencia, de un pueblo de Palencia, no era de Santander tampoco, el casino. Y aquí tenemos a la gente tomando el baño de ola y aquí tenemos a la familia real con toda la zona de protección alrededor de ella, sin poderse mover en la playa. Esos eran los baños de ola y las visitas reales. No existía en aquel entonces ni la playa de la Magdalena, ni bikinis, ni peligros. Esos eran pedregales. Que parece ser que es lo que el mar quiere que sea. Llegamos entonces a 1900 y poco, en donde ya tenemos la estructura de la ciudad de Santander más o menos como la conocemos ahora, aunque esté llena de vacíos. Ya vemos cómo la conexión con el Sardinero se ha quitado el ferrocarril, pero se ha aprovechado más o menos su traza para hacer la avenida Reina Victoria, se ha conectado claramente, la Alfonsina se va construyendo, entre otras cosas porque se hace el Hotel Real, se hace una serie de casas, entre esas viviendas que se hacen en la Alfonsina se hace la casa de Benito Pérez Galdós, de la cual no queda nada más que el nombre, una cosa que en cualquier otra ciudad de España se hubiera respetado y se hubiera tenido como un elemento de prestigio, pues aquí se arrasa. Y viendo al otro extremo, por la ladera se sigue sin acabar de subir, se sigue subiendo mínimamente, pues a lo largo de la calle de la Atalaya, a lo largo de Vía Cornelia, a lo largo de este camino hacia Pronillo, en fin, la ciudad va creciendo, pero va a ser posible en línea recta, siguiendo lo que es la ladera, siguiendo lo que es las Alamedas, la carretera de Burgos, que ahora está por abajo, la calle Alta ha perdido su preeminencia como calle principal de entrada, lógicamente, y ahora ya se entra por Burgos, la Plaza Toro ya se ha puesto en su sitio, y toda la zona de Mariaño, que al principio tenía una cierta estructura o unas ciertas edificaciones, pues se transforma en parcelas grandes precisamente para uso industrial. Como ya se ha perdido esa idea de hacer allí viviendas y que va a estar en un aeropuerto, en el fondo se hace un polígono industrial. Eso significa que toda esta zona no tiene ninguna previsión de zona verde, de equipamiento cultural, de equipamiento sanitario, de equipamiento educativo, nada de nada, son solamente lo que se ve ahí, una retícula de manzanas para ocuparle con naves. Una de ellas, por ejemplo, la tienen ustedes aquí, esta, que es donde estamos, esta es la Tabacalera.
Y esta es más o menos la imagen del interior de esa trama de Santander del casco antiguo. Esta es la zona de las Alcarrazanas y, bueno, al principio de la Segunda República, que se tiró algunas casas intentando hacer un ensanche para conectar la zona de las Alcarrazanas con la Alameda de Jesús del Monasterio, o primera Alameda, partir de tener una avenida, tener una calle medianamente decente, importante, singular, porque, vuelvo a repetir, el único espacio grande que tenía Santander, el único espacio en donde la gente podía sentir una cierta amplitud, eran los jardines de Pereda. No había nada más que eso. Se usaba también como paseo, precisamente paseo mirador, la calle Alta, es decir, la calle del Alta, más bien, por general de Ávila, era subir allá arriba para ver todo el paisaje, poder ver el mar Cantábrico en la lejanía. Esta es la estructura que tenía Santander en el año 37, por lo tanto. Esta es una foto aérea de aquel entonces, en donde, bueno, se ve todo el casco antiguo, se ve más o menos el crecimiento, se ven las casitas que se han ido ya poniendo y la urbanización que se va haciendo en la Alfonsina, que es todo esto. Esto es el Hotel Real, la Casa Pardo, y los chalecitos hacia el Sardinero, Piquillo y poco más. El campo de fútbol de Racing. Y como ven, la bajo las llamas y todo lo de frente son sencillamente prados de sierra. La ciudad ha ido creciendo a lo largo de Cárteres y el relleno de Mariano pues se sigue rellenando, se sigue formatando y, bueno, hay un principio de ocupación, lo que hemos visto antes, y el ferrocarril. Esto es en 1937. Aquí viene la siguiente transformación de Santander, que es el famoso incendio del 41, que ocupa pues toda esta zona del casco histórico, que está en la catedral, Banco de España, edificio de correos, ayuntamiento y mercado de la Esperanza son estos dos, el Instituto Santa Clara es este, donde tengo yo el cursor, y, en fin, y esto es una calle Rabaña en medio, la calle San José, con el edificio de los Costa, y hasta donde llega el incendio. Se lleva por delante casi la totalidad del cabildo de arriba y prácticamente más de la mitad del cabildo de abajo. Esta por ahí es esta imagen, aquí están los números, no me los sé de memoria, me van a perdonar. Se llevan no sé cuántas calzas, no sé cuántos comercios, no sé cuántas viviendas, no sé cuántos metros cuadrados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que no sé con un dato importante. Aproximadamente afecta a 10.000 personas que se quedan sin casa, sin nada, pero solamente a 1.000 y pico propietarios. Eso demuestra el nivel de alquiler y de inquilinato existente. Es decir, hay 1.000 y pico propietarios que pierden sus bienes, pero teóricamente les queda el solar, y hay 10.000 personas, 9.000, 8.000 y pico, que se quedan sin nada. Aquí tienen una imagen de lo que pasó. Esto es Correos. Esto es Santa Clara, el Coliseum, y este edificio, la antigua ferretería Obierna, que todavía sigue de pie, que no se quemó porque era de hormigón. Es importante porque este es el edificio que se coge como referencia para la reconstrucción de Santander. Este modelo es el que pone la normativa y es el que pone el planeamiento que se hace para la reconstrucción de Santander, y es la imagen que se quiere repetir, etcétera, etcétera. Tiene una planta baja, como ven, el cursor, no soy capaz de controlar, vale, una planta baja y curso con una entreplanta, 1, 2, 3, 4 pisos, más un posible ático, y si hay torreón, una planta más. Está muy claro el ejemplo, ¿verdad? Se percibe. Aquí tienen, se verá muy mal ahí una pantalla, no sé si se dice, bueno, este es un plano antiguo donde se ven como unas parcelitas eran pequeñas, y lo que se hace son parcelas más grandes, pero también se cambia el trazado de las calles. Teóricamente se las hace más anchas y sobre todo se las hace más rectas y en cuadrícula. Aquí hay una imagen donde teóricamente están superpuestas los dos trazados,
Y de esto, de este trazado, lo importante es que la calle Isabel II y la calle Lealtad, que no existían con el trazado actual, significan el vaciado de toda esta zona del promontorio de Somorrostro. Toda esa zona de Lealtad de Isabel II, que es llana, es un vaciado entero del monte. Dentro de la reconstrucción se procura varias cosas. Y desde el punto de vista estético y arquitectónico se procura, independientemente del hecho simbólico del eje entre la iglesia, la compañía y la catedral, de que se vean la una a la otra, se trata de dejar la catedral lo más libre posible de edificaciones alrededor, sobre todo al norte y al este, y el casco viejo del Capitán Arriba taparle con edificaciones nuevas para que no se pueda ver, que no aparezca como una imagen de Santa Andrea. Porque lo que se trata es de hacer una nueva ciudad con una nueva imagen de ciudad burguesa, potente, económica, moderna, activa, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una imagen en donde se ve ya la reconstrucción y esto es el claustro de la catedral, estas son las ruinas de la catedral, la torre ha caído, hay que reconstruirla. Este es el muro de la catedral, que ahora aquí está la calle Cádiz, y aquí se está vaciando, como ven, está la calle de Lealtad, que se está excavando. Todo esto se vació. Por eso existen en la calle Emilio Pino dos escaleras a ambos lados. Esa es la diferencia de cota de lo que se vació. Y por eso esa calle acaba una escalera y empieza una escalera. Una cosa muy curiosa. Aquí ya la reconstrucción, desde el principio la reconstrucción, y eso tiene que ver con la situación que tenemos en el aclaramiento urbanístico de Santander, porque esto genera una mentalidad, genera una manera de hacer. Si se fijan, y yo soy capaz de señalárselo, aquí tienen el edificio Berna. Ya podría ir comparando con lo que tiene alrededor, cómo va superando la normativa y cómo va creciendo sobre lo que teóricamente debería haberse construido. Se empieza a construir la ilegalidad como sistema. Y aquí viene lo que les decía del año 45. En el año 45 se aprueba en España la ley de propiedad horizontal, la primera. Con lo cual se permite ya que se puedan hacer divisiones en horizontal de los edificios. Tenemos, por lo tanto, por un lado que existe el hormigón armado que permite hacer estructuras más altas, más seguras y de mejor calidad que con la madera. Sobre todo también más rápidamente. Tenemos, por otro lado, que ya está inventado el ascensor y manufacturado, ya existe en el mercado el ascensor. Con lo cual, el problema de hacer edificaciones de más de 4 plantas no es un problema. Se puede llegar a 7, a 8 o a 20 y tantas, como en Chicago, como en Nueva York, como en cualquier sitio. Se pueden hacer edificios de altura, pues tengo un elemento de soporte, que es el hormigón, y tengo un elemento de transporte vertical, que es el ascensor. Y además, a través de la división horizontal, tengo un elemento de distribución de los costes de construcción. Ya no me hace falta tener, como antes, dinero suficiente para construir mi edificio para luego ponerlo en renta, sino que me puedo embarcar en una construcción a través de un crédito hipotecario que luego voy a transmitir a los nuevos propietarios de cada una y todas de las viviendas. Exactamente lo que pasa ahora. Con lo cual aparece un sector, que es el inmobiliario, el promotor, un sector industrial y económico que con poco dinero es capaz de hacer mucho negocio y mucha actividad económica. Y eso dispara la especulación. Y es lo que pasa en Santander en los años 40. No hay que olvidar que estamos después de la guerra civil, la guerra mundial acaba en el año 45-46, hay carencia de hierro, de acero, de hormigón, de todo tipo de materiales, con lo cual construir era difícil. Esto dispara el extraterro, dispara el mercado negro, pero al mismo tiempo dispara toda esa especulación económica.
Además, en Santander lo que se hace es expropiar a todos los antiguos propietarios sus parcelas, no se les deja volver a reconstruir, se les expropia como solar vacante, con lo cual pierden bastante dinero con respecto a la antigua propiedad inmobiliaria, porque además también como se hace una nueva urbanización y va a tener unos costes de urbanización, pues hay que descontarles los costes de urbanización. Los propietarios del Pilón de estos empiezan a saber bastante ya, porque es lo que se les viene encima. Usted se queda sin casa, le voy a pagar 4 perras porque además le voy a descontar lo que usted debería de pagar por urbanizar donde estaba su antigua casa. Es un círculo bastante divertido, sobre todo cuando estás dentro de él. Cuando estás fuera, no te importa. Pero cuando estás dentro, es una gracia como las otras. En fin, y con eso se empieza la reconstrucción Santander. Pero además, esa reconstrucción, por un lado, tenemos una nueva imagen de Santander como ciudad moderna. Aquí se ve claramente cómo los edificios nuevos arropan y tapan el casco viejo, llegan incluso a tapar una imagen señera de Santander, como la cuesta de Sotileza, que antes se abría hacia la plaza de las estaciones y que ahora tiene unas edificaciones, con lo cual es un sitio que se queda oscuro. Como se superan las alturas, se superan los vuelos, etcétera, etcétera, quedan calles y rectas y trazadas teóricamente a escuadra, oscuras, en sombra y tristes. Con lo cual hay bastantes viviendas modernas en Santander que no ven el sol en toda su vida. Pero al mismo tiempo que sucede, que aparece esta nueva ciudad moderna y comparada con cualquier otra ciudad del Estado español o de Europa, aparecen los barrios de recogida y de auxilio de toda la población desplazada que se quedó sin casa, se quedó incluso sin enseres y que se les ha mandado a colonias de viviendas ultrabaratas en Albericia, en Campo Giro, en fin, donde Cristo perdió las tres voces, más o menos, si se me permite la licencia, a la extrarradio de Santander, con lo cual se genera un sentimiento de extrañamiento, de fuera de, etcétera, etcétera. Y toda esta zona, todas estas edificaciones, estas viviendas que se pueden adquirir por el módico precio de pagar una hipoteca, evidentemente esa hipoteca no la puede conseguir cualquier persona que era asalariado a tiempo parcial o contratado diario, a jornal, sino lo consigue alguien que tiene la seguridad suficiente para que el banco le dé esa hipoteca y le dé ese crédito. Funcionarios, empleados de la administración, gente del régimen, gente con dinero, con posibles, es la que ocupa ese centro, mientras que los antiguos propietarios de ese centro se van al extrarradio, porque es una clase social desprotegida, que no tiene capacidad económica de volver a ocupar su sitio en la ciudad, ni tampoco la administración se lo permite. Como ven, las historias se van, tristemente, repitiendo de manera constante, entre otras ciudades, en esta. En el 46, como ven, sigue quedando el agujero del incendio, aunque se va construyendo, pero casualmente ya en el 53 todo esto ya está rellenado. ¿Eh? Al tiempo que existe el agujero, bueno, pues por aquí se ve, aunque malamente desde esa distancia, pues aquí están las casucas. Este es el antiguo aeropuerto de la Albericia, que es donde están ahora las instalaciones deportivas del ayuntamiento, y estas son las casucas de la Albericia, etcétera. Por aquí hay más barrios sociales que se hacen a toda velocidad y la gente evidentemente ocupa y construye con autoconstrucción en donde puede y en donde le dejan y en donde tiene un mínimo de servicios, con lo cual toda la ladera de subida hacia General Taveras se rellena de infraviviendas rápidamente o de bloques de auténticos operaciones de ocupación del territorio con bloques de viviendas, en algún caso de protección oficial, pero que se accede a través de escaleras, a través de pasadizos, como es todo el barrio del Miramar, etcétera, etcétera, en donde las calles son una excepción frente a todo el trasiego de escaleras y corredores, con lo cual es una ciudad inaccesible. En esos años se hace también el primer plan general de Santander, un planeamiento urbanístico, es el plan Bahía, en el fondo, que pretende ordenar todo el entorno de la Bahía de Santander, y que en el fondo lo que hace es una especie
de zonificación, marca grandes zonas con una tipología y con un uso determinado, a expensas de que el ayuntamiento luego cada, esa zona la parta en trozos y ordene de manera concreta esos trozos de ciudad. El ayuntamiento no hace eso y da licencias directas con esos criterios iniciales del plan comarcal. Es decir, utilizo la norma general para hacerlo particular, con lo cual es bastante caótica la situación, porque claro, la norma general no viene especificado ni dónde va el colegio, ni dónde va la zona verde, ni qué dimensiones tienen que tener las calles, ni qué alturas tienen los edificios, etcétera, etcétera. Entonces esto es una especie de barra libre que cada uno, como me toca bloque abierto, hago bloque abierto. Bloque abierto que es 3 metros de distancia a los colindantes, a los bordes de mi parcela, y aquí pase de pueblo río. Tengo una entrada a través de un callejo y por lo tanto entro a través de ese callejo. Ni hago calle, ni hago acceso, ni hago zona verde, ni cedo una parte proporcional para el futuro colegio, nada. Yo tengo derecho a hacerme un bloque de 8 plantas y eso es lo que tenemos por toda la ladera de Santander, desde donde quieran, vamos. Al mismo tiempo, Mariano sigue creciendo, el puerto sigue creciendo, se sigue rellenando, sigue habiendo tráfico. A pesar de que el puerto era molesto para la ciudad, pues se sigue teniendo delante de la ciudad, con sus problemas de interconexión y de interferencias entre los medios de transporte, cuando pasaba, ya claro, la gente se olvida de eso, ¿no? Cuando el tren salía por Calderón de la Barca y se colocaba en todo el paseo de Pereda y se cortaba el tráfico en Santander hasta que el tren se moviera o lo que fuera. Se ha olvidado también de cuando se cargaba y se descargaba carbón, algo que este barrio ha sufrido de manera bastante directa en la segunda jornada, o cuando se cargaba o se descargaba setiolita, ese polvillo blanco que le volaba con el viento sur a toda la ciudad. Con lo cual, pues bueno, el puerto sigue funcionando de aquella manera, se sigue rellenando bahía, se sigue ocupando la bahía y se sigue de repente. Como el puerto pierde mucha actividad y la zona industrial pues se queda muy reducida, pues de repente aparece el barrio Castilla Mina construido entero, con viviendas, porque también hay una necesidad grande de viviendas. Entonces se ocupa lo que iba a ser zona industrial del puerto, Castilla Mina, más allá de la mina, con viviendas. ¿Por qué? Pues vuelve a ser otra interpretación de normativa. Como resulta que los pescadores los teníamos en Tetuán, más bien al final de... Bueno, en Tetuán, y se trataba de seguir creciendo hacia Reina Victoria, hacia Salguinero, pues allí había, junto con la fábrica del gas, una fábrica de betunes, una fábrica de jabones, pues esa zona convenía regenerarla. Evidentemente se quitará la fábrica del gas, se quitará la fábrica de betunes, y a los pescadores, pues se les quita de medio. La familia de pescadores se les quita de medio. De Puerto Chico. Aunque se mantiene Puerto Chico, bueno, Puerto Chico se ha sustituido por la dársena del Molnedo, los barcos siguen la dársena del Molnedo, pero las viviendas y las... Como allí no se puede hacer una lonja, no se puede hacer un frigorífico, no se puede hacer una serie de cosas, pues se les busca una localización nueva. Y se les lleva a la dársena de Mariano, al barrio pesquero. Pero claro, con el planeamiento que tenía el plan comarcal, eso era zona industrial. No se podía poner viviendas. Entonces ahí sí. Ahí, para cumplir la legalidad, se modifica el plan comarcal. El ayuntamiento y la administración instan y entonces pone la posibilidad de que la zona industrial del puerto de Santander, como actividad complementaria, se permite el uso residencial. Pero claro, eso no se puede hacer con una parcela en concreto, hay que hacerlo para todo el sector. Entonces, eso es lo que hace que explote el barrio Castilla Mina. De repente, la gente que tiene una parcela industrial dice: muy bien, yo me hago el bajo industrial y encima las viviendas que toque, que es lo que hay ahí. Lo que tenemos, entonces, para que se haga un ejemplo, queda pues un hierro de acero de Santander. Ocupan prácticamente una manzana entera o media manzana con su nave y encima de su nave hay 8 plantas de altura. Y así aparece un barrio
con una estructura muy regular, con una densidad brutal y sin ningún tipo de equipamiento, porque como era un polígono industrial no tenía ni jardín, ni escuela, ni nada. No se previó. Y lo que era complementario es hecho fundamental. Y con una interpretación laxa de la normativa, porque cuando se quiere se interpreta, cuando no se quiere no se interpreta. Esto es Castelar, que claro, quitamos a los pescadores que andaban por aquí, por Tetuán, porque hay que seguir continuando con Castelar, pero hay que ser moderno. Si pasamos de 4, 5, 6 plantas a 8, 9 y 10 plantas, incluso alguna más que andan por aquí. Porque hay que tener vistas, porque lo que aquí vale es las vistas hacia la bahía, etcétera, etcétera. Y lo que era la imagen de Castelar como un paseo, similar al paseo de Pereda, con una escala determinada y una altura que no impedía desde un edificio tipo francés a un edificio del movimiento moderno, pues de repente aquí tenemos el movimiento internacional en su pleno esplendor, que se distingue por tener 4 o 5 plantas más de altura de los colindantes. Esto significa más sombra para atrás, pero más piso para adelante y que lo venda mejor. Este es un ejemplo de cómo se transforma la normativa y se transforma la interpretación de la normativa. Lo tenemos también ya en esta imagen por el resto de Santander, en donde quieran ustedes llevar la mirada. Y así llegamos más o menos a los años 70, y en los años 70 aparece también otro elemento, como otro ejemplo de cómo se funciona, que es este de aquí. Este es un polígono que lo hace la Dirección General de la Vivienda, es Cazoña, se copia de alguna manera, se siguen las pautas de los nuevos barrios que se están haciendo en Estocolmo, en Suecia, o sea, es un urbanismo racional y medianamente coherente. Tengan en cuenta que pueden comparar aquí en esta foto aérea lo que es Cazoña con lo que es el barrio Ateca. O todos los bloques de viviendas sociales o semisociales que tenemos por aquí ya bajando desde General Dávila hacia abajo. Donde son bloques en paralelo, uno detrás de otro, uno tapándose al otro y dándose sombra, o medianamente colmatando la parcela al 100% si se puede, frente a una estructura más orgánica y más esponjada. Pero Cazoña tampoco tiene éxito. Porque este que es el esquema de Cazoña se modifica 2 veces para conseguir mayor edificabilidad, mayor densidad. Se aumenta la altura en las plantas de los edificios en torre, se meten más edificios en las zonas que van a ser libres y sobre todo se modifica el uso de los espacios reservados para equipamientos. Si ustedes van a Cazoña se encontrará lo siguiente. La antigua residencia de ancianos de la Caja de Ahorros, que es esto, esa era una parcela reservada en este plan parcial, en este planeamiento, para el equipamiento social y sanitario del barrio. Era el ambulatorio. El espacio era ambulatorio. Se hizo una residencia de ancianos, porque evidentemente era un carácter social. Y como tal, se hizo lo que se hizo. Donde está la gasolinera, el chisme se me va. Aquí, en el centro, junto con la parcela de al lado, era el centro comercial del barrio. Se hizo la gasolinera. Y el centro comercial se ha tardado un poquito más de hacer. Pero sobre todo el siguiente edificio que está enfrente, que no tiene ventanas, ese era un centro comercial. Era un almacén. Esos son los contadores de Telefónica de Santander. Es comercial. Pero el que está al lado de él, que es de la Caja de Ahorros, eso tenía que haber sido un hotel. Y durante muchos años, hasta el plan general del 97, ha tenido 4 habitaciones tipo suite en la planta de arriba del todo en el ático y el resto han sido oficinas, con aquello de que era un hotel como su compatible con oficinas. Entonces hacemos las oficinas y ponemos 4 habitaciones de hotel. El colegio, por supuesto, ha sido lo último que se ha construido en Cazoña. Y entonces, claro, eso va dando un urbanismo y una manera de operar la ciudad, porque todo esto el ayuntamiento no ha estado desaparecido, ha participado directamente.
En el año 88 ya tenemos ese crecimiento de Santander, en donde ya, bueno, hemos bajado con el crecimiento hasta la avenida de los Castros, que se acaba de hacer. En fin, tenemos Cazoña, tenemos la Albericia, la Estación Deportiva, ya se está construyendo por Puerto Valdenoja, ya estamos empezando a meternos al otro lado de la Bajada de las Llamas, y estamos discutiendo en aquellos entonces por dónde entra la autovía. La autovía que inicialmente pretendían meterla por el medio de la Bajada de las Llamas. También en ese año, por esos años, un poco más tarde, se hace el famoso túnel de Tetuán, que sirve precisamente para comunicar más rápidamente toda esta zona norte de Santander y, por tanto, poder explotarla de manera inmobiliaria con más facilidad. Estos son más o menos los esquemas de cómo ha ido creciendo Santander desde esta primera mancha inicial, la roja, lo siguiente sería lo oscuro, lo siguiente sería esto marrón más oscuro, lo siguiente ya sería esto de por aquí, lo siguiente ya se va colmatando esto y luego ya lo más... va según va perdiendo tonalidad y ya nos extendemos por aquí. Con eso se hace el plan general del 97. Plan general del 97 que deja el casco consolidado de Santander como está, plantea un crecimiento, ya tenemos la autovía, plantea un crecimiento al otro lado de la autovía, determinado, plantea un crecimiento hacia el oeste para vincularlo con el resto de los municipios de la zona de la bahía. Y de este crecimiento que controla aquí al otro lado de la autovía, plantea la protección estricta de toda esta zona del término municipal de Santander, como suelo rústico especialmente protegido por alto valor paisajístico. Eso lo dice el Plan General del 97 del Ayuntamiento de Santander. Con estos inicios, el Ayuntamiento en el año 2003 encarga una nueva revisión del Plan General para hacer una nueva revisión. Con estos criterios, con estos problemas, existen cinco factores. La caducidad del plan vigente. La caducidad es porque se hizo en el 99 y estamos en el 2003. Han pasado escasamente 4 o 5 años. O 6. Aprobación de la ley del suelo de Cantabria. Se aprobó en el 2001. La aprobación del plan de ordenación del litoral. Se aprobó en el 2004. La aprobación de la ley del suelo estatal y su adaptación autonómica. Tenemos ya no sé cuántas aprobadas desde aquel entonces. Pero fundamentalmente la que nos interesa ahora es la ley del 98, que permitía considerar como edificable cualquier tipo de suelo que no estuviera estrictamente protegido por una norma de rango superior. Es la ley del PP, la ley de Aznar y de Rato, del ministro de Hacienda, que fue la que generó el inicio de la burbuja edificatoria en toda España. Y el momento de cambio que está viviendo Santander. La puesta en marcha de nuevas infraestructuras de comunicaciones, como son los nuevos accesos a Meseta a través de la autopista y la posible llegada del tren de alta velocidad de Santander desde Madrid, pueden modificar el escenario de partida a corto y medio plazo con nuevas demandas para la ciudad de Santander en lo que se refiere a su relación con el resto de Cantabria y su reestructuración interna. Las autovías de tren de velocidad no comunican Santander con el resto de Cantabria. Lo comunican con fuera de Cantabria. Con Valladolid, con Valencia, con Burgos, con Madrid, con Bilbao. Que yo sepa, Torrevieja y Vega de Paz no se ve nadie. Entonces, el Ayuntamiento encara un plan general con estas directrices generales. Porque los planes generales los confeccionan, los redactan los técnicos municipales, pero según las directrices que les da la corporación. Es decir, un cocinero hará los platos que le diga la persona que va a dar el festín, no los que él quiera. Si es una boda, los novios eligen qué es lo que van a invitar a los invitados, qué es lo que les van a servir. Evidentemente les dan una carta de posibilidades. Y luego el cocinero hará ese menú. Pero es el cliente el que elige el menú. Bueno, pues la elección del menú del Ayuntamiento es este: elaborar un planeamiento adaptado a la realidad de Santander, flexible, cuya gestión favorezca su desarrollo total, realizar una oferta de vivienda adecuada, en particular sometida a algún régimen de protección, tenemos que ver que se queda, obtener mediante uso de la gestión urbanística del futuro plan los terrenos calificados de protección por el plan de ordenación territorial. No estaban calificados de ordenación de protección por el plan general, por el plan de litoral, por el POR, estaban calificados como de protección por su propio planeamiento municipal.
entre otras cosas, porque el POR no puede calificarse. Es el plan general el que califica solo, pero bueno, es un tema de cultura profesional. El POR lo único que hace es superponerse a lo que ya protegía el planeamiento municipal. No introducía nada nuevo. Esto es una excusa para lo que veremos a continuación. Crear nuevos focos de actividad urbana, que también veremos a qué llama el ayuntamiento esto. La recualificación urbana, que no consigo encontrarla, lo siento. Y mejorar las condiciones transversales, que son las escaleras y las rampas. Y un túnel. Y establecer el planeamiento al límite de capacidad del municipio en base a la evolución de la última década. Como Santander ha ido creciendo, ha hecho muchas viviendas, pues ya nos planteamos que vamos a hacer todas las viviendas posibles de aquí a 20 años. Con esas premisas, y teniendo en cuenta las condiciones que tiene el Ayuntamiento de Santander, el municipio, que son 35 millones de metros cuadrados, calcula que hay un censo en el 2001 de 180.000 habitantes, que hay 80.000 viviendas, en fin, estos son números, que hay 2 habitantes y 25 y cuarto por vivienda, etc. La ciudad persistente dice que, bueno, que construía partidas de la llana de Borde Marítimo Sur, donde se ubica su puerta y expandía el modo lineal por las condiciones de que imponer la pronunciada topografía municipal. No, todas las ciudades litorales son lineales, que se van extendiendo a lo largo del litoral. Pero en fin, aquí el relieve también ayuda a ello. Y lo que sí que dice es que en general está adecuadamente equipada, habiéndose detectado escasez de equipamiento de carácter deportivo. Es lo único que tiene la ciudad consolidada de Santander, le faltan instalaciones deportivas. Esto es de la memoria plan general, ¿eh? O sea, no me lo he inventado. Y el modelo de crecimiento es que no ha creado ciudad, porque se ha creado barrios dormitorios, y entonces hay que hacer una ciudad como mucho más entremezclada, más cohesionada socialmente, más accesible, más transitable y más cómoda para sus vecinos. Con estas premisas iniciales, este es el plan general. Ocupamos el 100% del término municipal. Incluso dibujamos más, el término municipal va por aquí, ¿eh? De aquí, de esta línea para afuera, esto es Santa Cruz de Bezana y esto es Camargo, incluido el aeropuerto. Pero queda bien porque, si se dan cuenta, es donde hay zonas verdes. O sea, todo este perímetro exterior que no está en el término municipal de Santander es el que aparece con el color verde. Hay que tener cuidado con las imágenes porque engañan. El resto, que es Santander, como ven, está colmatado hasta la saciedad. Excepto estas zonas verdes de por aquí arriba, que es el Parque Litoral Norte, que son unas zonas estrictamente protegidas por el POR, porque el anterior plan general del 97 se quedaba en esta línea. Y ahora ya crecemos hacia allá, porque nos permite el POR. Y no crecemos más porque ya aquí el POR se ha puesto más exigente. Este es el Parque Litoral Norte, que no obstante lo consideramos urbanizado en el plan general para poder rescatarlo. Veremos ahora qué es eso. Pero primera sorpresa, de 196 habitantes que tuvo el Santander en el 91, pues en el 2005 ya estamos en 183 y en el 2016 ya andamos por los 170.000, bajando. Y bajando exponencialmente. Santander está perdiendo población, pero a marchas forzadas, y además la población que queda es población muy envejecida. Muy envejecida en general. Al mismo tiempo, todo ese crecimiento que se ha planificado en el 97 y que se sigue planificando ahora, ocupa todos los espacios vacíos que hay dentro de la ciudad, dentro del término municipal, y los ocupa de manera indiscriminada. O sea, donde hay vacío, se hace un plan parcial, como es primero de mayo. Con lo cual, no tenemos en cuenta, o si lo hemos tenido en cuenta, lo hemos tenido en cuenta de alguna manera totalmente contradictoria, que tenemos instalaciones fabriles, productivas, en funcionamiento, como es este Elvire, la antigua Nueva Montaña Quijano, que necesitan un espacio de esponjamiento y de protección, y que se quedan sin él. Y que por tanto estamos poniendo a través de este planeamiento y esta ocupación indiscriminada del suelo del término municipal la pervivencia de esas
sectores de productividad. De aquí a unos años, esta empresa tendrá serios problemas, que ya los empieza a tener, por ruido, por contaminación, por tráfico de camiones, por riesgos de explosión de incendios, etcétera, 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 por lo cual tendrá que acabarse marchando y se perderán esos puestos de trabajo. Porque en general no ha previsto una manera de cómo conseguir que esta empresa esté ubicada de manera adecuada y protegida. No, construyo hasta el borde, como es con todo lo que se ha hecho en Nueva Montaña Quejana. No hay ningún margen de protección cuando aquí haya un incendio, cuando aquí haya un problema, pues no se sabe cómo se va a solucionar esto. Y sin embargo va a estar lleno de vecinos. Se va colmatando el 100% del término municipal sin dejar ningún resquicio. Se colmata de manera, bueno, pues en esa previsión de la burbuja, ya les digo que Magallanes empezó a gestar en el 2003, y en este momento pues significa que tenemos prados urbanizados y pasos de peatones pues, para los caracoles y las margaritas, ¿no? Pero eso sí, el ayuntamiento nos dice que el plan general es bueno porque va a conseguir 9.000 viviendas de protección oficial. ¿Y cómo las va a conseguir? Pues miren, esto es muy sencillo. Según la ley, es como mínimo el 10% de las viviendas que se van a, totales que se van a construir, que son de cesión obligatoria. Es decir, hay que hacer 90.000 viviendas para que el ayuntamiento tenga 9.000. Con lo cual, esto no es magia, esto es una consecuencia de una expresión. No es que se vayan a hacer solamente 9.000, es que se van a hacer 90.000. Si contamos a dos personas por vivienda, por aquello de que en algunos casos puede ser una, por otra monoparentales, esto significa 180.000 nuevos vecinos de Santander. Que no se los cree nadie, ¿verdad? Porque por otro lado es 1.000.000 de metros cuadrados de suelo productivo. Gracias a Dios no dice nuevo suelo productivo, dice suelo productivo, porque es que está computando lo ya existente. O sea, no genera más suelo productivo, no genera más suelo para que se emplacen industrias y actividades económicas. Computa los polígonos industriales existentes, incluido la Nueva Montaña, el Campón, etc., Merca Santander, el PCTK, la posible ampliación del PCTK, y se acabó la historia. No hay más suelo. Si alguien quiere montar una industria, una empresa en Santander, se tiene que ir como muy cerca a Gajano o a Sarón. Porque dentro del municipio de Santander no va a tener suelo industrial. De hecho, el Banco Santander se fue fuera de Santander y está en Solares, con su centro de proceso de datos. Porque claro, le ofrecían un suelo, pero se lo vendían al valor de suelo residencial, con lo cual era prohibitivo. Pero no preocuparse, porque esas viviendas se van a distribuir de manera bastante coherente. 1.300 viviendas en la remota. 3.000 y pico personas viviendo. Bueno, cuando hablamos de 3.000 y pico por cada vivienda, también podemos contar un vehículo, ¿verdad? Por lo menos. En el camino de arriba, pues no se atreven todavía a decir cuántas viviendas se van a hacer, porque se trata de ver cuántas cosas se derriban del todo y metemos nuevos bloques. Bueno, la pequeña huella histórica que queda de cómo era el Santander antiguo, pues vamos a ir aprovechando poco a poco para irla transformando en bloques de diseño, pues como el que está hecho ahora en la parte de arriba de General Dávila, al lado del Pinón, por aquello de que hay que ser moderno y hay que distinguirse. Y aprovechamos que le hacemos nuevo, pues como se ve aquí claramente, para dar más alturas, para dar más de vitalidad, para que quepa más gente, para hacer más viviendas, para que el negocio sea más rentable. Pues eso, algo que es, parece que es lo habitual, ¿no? Transformamos el río de la Pila y su entorno. Este es un ejemplo de para qué sirven las conexiones transversales. Evidentemente el río de la Pila estaba abandonado hace muchos años. Hemos transformado su entorno, pero salvo lo que es la línea del río.
primera pica no ha significado una facilidad de acceso singular y suficiente al resto de las edificaciones de viviendas que hay a ambos lados, fuera de lo que es estrictamente el lateral del río La Pila. O sea, en cuanto te separas de la primera línea de casas, te encuentras con las escaleras, con los pasadizos y tal. Pero sí ha servido para colocar General Dávila perfectamente comunicada con el centro, a través del funicular, cosa que visitan mucho los turistas que vienen a Santander. Les llama mucho la atención. Y lo visitan porque tienen unas vistas maravillosas. Porque esa es la pena de Santander, que es una ciudad que tiene una situación topográfica y morfológica ideal para haber hecho una ciudad de exposición y se ha hecho una auténtica castaña. Pero bueno, se hace esto y de repente, claro, toda la zona de General Dávila pues empieza a valer dinero porque es muy accesible desde el centro y tiene unas vistas maravillosas. Y el medio mío, no nos habíamos dado cuenta. Va a vivir en General Dávila, ¡guau! Eso está lejísimo, ¡guau! En el extrarradio. No, ahora es centro. Ahora estás en el centro y tienes unas vistas desde ahí, se ve toda la bahía. Maravilloso, y Castro Valera de Nevao, ya, ¿para qué vamos a hablar más? Pero bueno, no hay que preocuparse, vamos a intervenir en algo general de acá, ¿eh? Vamos a reurbanizarlo. ¿Eh? Y lo que vamos a hacer es, por lo que viene aquí, en el nuevo depósito de Peña Castilla, mejoras de presión y renovación de los kilómetros de red, de 8 kilómetros y medio de red y de 6 kilómetros de abastecimiento. Y es este ámbito. ¿Le suena de algo este ámbito? Se lo explico. Miren, esto es un depósito. El depósito número 4 de la traída de aguas de 1800 y pico, es donde acababa la traída de aguas. Entraba por Tronillo y el 4 es este. Y este es el siguiente depósito. Por aquí van a entrar con las rampas y las escaleras mecánicas. Miren ustedes cuando hagan la obra a ver cuántas tuberías meten y de qué diámetro. Porque desde ahí se va a abastecer todo el crecimiento al otro lado de la serpiente. Cuando se hace algo en Santander de peatonalizar una calle, de arreglar un armario, es porque se está cambiando las redes de suministro. En algunos casos porque están muy viejas y en otro caso para poder dar suministro más allá. No se está cambiando por el propio barrio. No se estudia el barrio, no se analiza el barrio cuáles son sus necesidades. O sea, aquí tenemos auténticas infraviviendas y infracalles. Podríamos decir, estos son cuestas que como te falle el freno del coche o se rompa, no paras. Pero vamos a poner tuberías. No vamos a mejorar este trazado urbano. No vamos a conseguir recualificar, como dice la memoria, estos espacios que están ahora vacíos para transformarlos en parques. No, los vamos a llenar de edificación. Cuando habla de regenerar un barrio, no está regenerando un barrio, está transformando una red urbana que le hace falta para dar servicio más allá a los nuevos crecimientos y a las nuevas operaciones inmobiliarias. No está haciendo ningún favor a los vecinos de estos barrios. O por lo menos no les está haciendo el favor que debería hacer el Ayuntamiento si realmente quisiera recualificar el centro consolidado de Santander. Porque miren ustedes, todo esto que está aquí con estas manchitas, estas son áreas específicas. Áreas de transformación, áreas que se van a transformar. Según este es el Pinón, esto es Prado San Roque. Áreas que se van a rellenar con viviendas nuevas. Como 140 en el Pinón y 70 en Prado San Roque. Áreas que podían ser, aparte de mantenerse, se podían regenerar y transformar en parque en la zona que se pudiera. Nada de eso hay previsto. Eso sí. Tenemos previsto en el plan general esta línea que ven ustedes aquí. Esto no es una calle. Esto es un túnel. Un túnel que se justifica por el famoso tranvía Plaza de las Estaciones Universidad. Pero que en el fondo su funcionalidad es comunicar la calle Castilla, Marqués de la Hermida,
con la avenida de los Castros, es hacer la duplicidad del túnel de Tetuán. Duplicarlo. O más bien triplicarlo. Porque como puedes ver por el túnel que hay debajo de la residencia, hoy en día los túneles cuando tienen en Europa, claro, y España está en Europa, que tengan más de 300 metros de longitud, tienen que ser dobles. Por eso la Alberice tiene dos, aunque no se note mucho porque están abiertos, pero les habrá llamado la atención que a ambos lados de esos dos hay unos recorridos que están protegidos con paneles metálicos que son las salidas de emergencia. Porque unos túneles de más de 300 metros de lineales tienen que ser dobles y tener salidas de emergencia. Y este túnel, que tiene 800 y pico metros de longitud, tiene que ser doble. Si algún día se hace. Por lo cual, en un sitio iría el tranvía y por otro sitio irían los coches. Coches que vendrían de la zona norte y pasarían a la zona sur directamente a la zona de las estaciones. Eso es para que el barrio Castilla Hermida, es decir, este barrio, disfrute de un tráfico más denso. Porque según manifestó el alcalde, durante este proyecto, los vecinos de la zona norte de Santander tienen derecho a ir al Corte Inglés. Estas son las operaciones de recualificación. Aquí tienen cómo es estos sitios y ven que hay zonas vacías, vacantes de edificación. Zonas que, bueno, en una buena gestión urbanística se podrían conseguir mantener, compensando a sus propietarios, lógicamente. Ya veremos cómo en otros sitios se compensa. Compensando, pero consiguiendo que la ciudad tuviera zonas verdes para todos los vecinos. Y que fuera una ciudad de mayor calidad. No tenemos por qué tirar todas las viviendas, todos los edificios mal construidos en su momento, pero sí podemos intentar mejorar en su entorno. Es cuestión de querer, porque poder se puede. Aquí lo tiene en los planos de ordenanza, todos estos espacios que están delimitados son áreas específicas. Todo. Prado San Roque, por debajo, tal. Aquí tienen, por ejemplo, donde está la Virgen del Carmen, la Iglesia del Carmen, a los carmelitas, en donde tienen un jardín, pues ahí, por necesidades de que tienen que hacer una residencia de sacerdotes, pues van a ir 90 viviendas nada más. Por ejemplo, en Prado San Roque, en el Pilón van 140, etcétera, etcétera. Aquí tienen, por ejemplo, unas cuantas áreas específicas, en total 26, y esas 26 áreas específicas, pues a mí me salen 6.000 y pico viviendas. De las cuales, si descontamos, lo veo muy mal, pero bueno, el frente marítimo, que luego hablaremos de él, prevé unas 700, aquí mismo, en Varadero, y las estaciones, pues van 1.000, en Caja. Más allá de Valdecilla. Pero bueno, eso es el plan general que recualifica. Aparte de esas cosas interiores de pequeña entidad que hay que ir buscando, pues el plan general también propone estas operaciones singulares y emblemáticas que llaman. El Parque Litoral Norte, la ampliación de la Vaguada de las Llamas, Peña Castillo con la remota, que ya lo hemos visto de alguna manera, el Parque Mesones, las vías del tren y el frente marítimo, y eso rápidamente se lo voy a contar para que vean cómo cuando se quiere se hacen cosas y cuando no se, para que comparen cómo se trata de manera distinta la ciudad. El frente marítimo parte de un plan maestro que presenta la administración portuaria de aquel entonces, no la de ahora, porque ya ahora, según he leído, no está por esta labor, en donde plantean la necesidad de hacer un muelle para que atraquen cruceros, un nuevo muelle, ampliando la línea de... Este es el muelle existente y hay que hacerle más grande el recto porque si no, no entran cuatro cruceros en línea. Como eso cuesta dinero, bastante, pues el dinero sale de la promoción inmobiliaria del vacío de Varadero, de aquí. Porque también es del puerto. Vende estos solares con una edificación, con la posibilidad de hacer viviendas
y con ese dinero hago este nuevo muelle. También hago ciertas operaciones inmobiliarias por la zona de San Martín y la playa de los Peligros. ¿De acuerdo? El plan general, muy caritativo él, lo incorpora al plan general. Y por lo tanto plantea la posibilidad de que aquí en Varadero haya viviendas y que en San Martín se puedan hacer ciertas operaciones. Este es el famoso concurso internacional de ideas, cuyas ideas no son internacionales, ya están en el plan general. Y aparte, si leen ustedes los pliegos de condiciones de ese concurso teórico internacional, una de sus bases es cumplimiento de la ficha del área específica Frente Marítimo de Plan General de Santander, como no podría ser de otra manera. Porque el famoso concurso internacional es un concurso internacional de contratación de equipo redactor. Es para elegir al equipo profesional que acabe de dar forma a eso, de que defina cómo van a ser las baldosas, cómo van a ser las farolas, dónde van a estar estrictamente los aparcamientos, etcétera, etcétera. Y es internacional porque como supera cierta cantidad económica y se pretende hacer parte de él con financiación europea, tienes que sacarlo en el boletín oficial de la Comunidad Europea. Si no, se hubiera quedado reduciendo andar por casa. Pero aquí, como ven, se utiliza cualquier cosa para, o bien para esconderla o bien para aumentar su prestigio para que sea menos discutible. No es un concurso internacional de ideas y no va a solucionar los problemas, va a darles forma a lo que ya está pensado y ya está previsto. De esto prefiero no hablar. ¿Eh? Es otra oportunidad perdida. Y el plan general lo que pone es esto. Luego hablaremos de las estaciones, que es esta otra historia aquí. Es este hueco de donde están las rampas verdaderas que se formatan y se liberan hasta prácticamente este edificio. Sí, prácticamente. Hasta esta calle que es limítrofe de este edificio. Toda esta superficie, que es esta, todo este rectángulo, más esta zona de aquí, donde está el edificio Sotoriba y compañía, y estas naves, pues va, aparte de que es un sitio que siempre, durante muchos años ha considerado que era la gran oportunidad para hacer las zonas de equipamientos, zonas verdes del barrio de Castilla Armida, que carece de ellos y que es uno de los barrios de mayor densidad de toda Europa y que no tiene nada, y que la oportunidad era en estos espacios que se van a recuperar al puerto. Cuando el puerto lo ceda, haremos jardines, haremos pistas, que el alcalde también está diciendo que va a hacer unas instalaciones provisionales de espacios libres y una vez que hablamos con la asociación de vecinos, que están muy contentos porque las van a hacer provisionales. No sé cuánto tiempo durará la provisionalidad, pero son provisionales. Y son provisionales porque lo que se plantea es un aparcamiento subterráneo, tiene una red viaria y se plantea esto, lo que está en negro. Estas son las viviendas, este es el centro comercial y de ocio, y quedarán estas zonas como zonas verdes. Este es precisamente el edificio donde estamos, esta es la biblioteca. Esto es en planta. Según los números y según la letrita, lo que sale es esto: 700 viviendas más oficinas más un centro comercial. 8 plantas de alturas con 3 torres de 12. En esta distribución. Esto es lo que le espera a ese vacío urbano, esa zona de oportunidad que tiene el barrio Castilla Armida y que tiene Santander como ciudad. No hay ninguna ciudad costera de España que esté planteando situaciones como esta. Ninguna. En Hispanoamérica sí. En España, no. Y fuera de España, tampoco. Si es Europa. Tengan en cuenta, al lado de Chile, la densidad, bueno, perdón,
densidad de edificado de Castilla en Mina, que ya lo conocen ustedes porque algunos eran residentes ahí, se ha arreglado el paseo marítimo, y la oportunidad perdida de haber hecho ahí precisamente un edificio singular y emblemático. Habríamos conseguido liberar el aparcamiento del ferry y habríamos recualificado el barrio de Baradero. Dos por el precio de uno, pues no. Toca uno más uno, sí. ¿Puedo preguntar? Ese plano que hay ahí, la carretera que está ahora de salida del barrio pesquero, se anula, ¿no? La que va de la iglesia a esta, la de la unión. ¿Esta o esta? Esa, esa. Pues... que hay sí que... Esa, se va por aquí, se torce. Sí, pero bueno, eso, según el concurso de ideas, puede pasar cualquier cosa. Pueden hacer además una planta baja diáfana para que los coches pasen por debajo de los edificios. Ahí, perdón, Jesús. Sí. Mira, ese plano que tienes ahí es precioso, pero hay que yo haría ahí, quitaría todas esas casas. Bueno, esta es. Y ahí haría poner el centro botín. Claro, eso es lo siguiente. El Museo de Prehistoria, hay que crear el gran centro. Un centro cultural. Eso fue un planteamiento que tenía centro, de la, y fue la generación que presentó de la, al centro botín, que eso era una zona de oportunidad de generar un polo de atracción cultural. Porque hoy que entraba por primera vez aquí a este edificio, me quedaba impresionado la calidad que tiene este edificio. Este almacén de tabacos. Entrar, Este almacén de tabacos. Sí, contigo, ha quedado. Es de las pocas cosas buenas que se han hecho. Pues porque es un gran contenedor, sí, pero lo hizo la administración del Estado, no el Ayuntamiento. Miedo da, ¿qué van a hacer? Bueno, si no tenemos bastante con este hueco de aquí, pues ahora vamos a hablar de este otro hueco de aquí. Esto tiene como unos 2 kilómetros y pico de largo, por unos 700 metros, en algunos sitios son 700, en otros son 300 metros de ancho aproximadamente. Son toda la playa de las estaciones, de Febe y de Renfe. Aquí también se pretende hacer de momento una actuación provisional mientras acaba de consolidar toda esta historia para poder conseguir unas zonas verdes y unos equipamientos, pero bueno, de momento tiene que derribar las oficinas y los vestuarios de los operarios de Renfe y parece que se empieza a ser un poco más complicado. Es este bonito dibujo que hace aquí el Ayuntamiento en el plan general y que tiene una pequeña pega que no se ve bien en este dibujo y que luego hablaremos de ella. Como ven, pues dibujamos arbolitos y dibujamos mucha zona verde. Realmente es un sitio espectacular. Es una oportunidad para la ciudad de Santander única, porque es una centralidad absoluta y una accesibilidad directa desde el exterior de la ciudad y desde el interior. Sería coser la ciudad, puesto que siempre las vías de tren han significado un corte entre el barrio de Castilla Hermida y la propia bahía con respecto al resto de la ciudad. Es decir, es un sitio golosísimo de hacer algo con decencia. Bueno, pues el Ayuntamiento plantea esto. Nos vamos al edificio emblemático de hacer una torre de 140 metros de altura. Entre nosotros, no se puede hacer por la normativa de seguridad del aeropuerto, pero queda bien las infografías. Hablamos de que lo vamos a hacer entre una sociedad en donde va a participar el ayuntamiento, y estos edificios de vivienda que colocan aquí, pues son estos. Estas manchitas blancas que hay aquí al fondo, donde van las 1000 viviendas propuestas. El resto, teóricamente, son un hotel, las estaciones, equipamientos deportivos, colegios, ambulatorios, es decir, sustituir lo que se quita, porque el Instituto Padre Picó, me parece que también hay que quitar el medio para poder hacer esto. Y este es el esquema que viene en el plan general. Las estaciones se demuelen y se echan para atrás sencillamente para poder embocar el nuevo túnel, porque si no, no hay sitio para meterle en paralelo al túnel de Peña, porque además tiene que ir bajando. ¿Y los túneles que estarían subterráneos?
¿Qué? ¿La entrada del tren que sería subterránea o...? No, el tren con que venga a nivel y se cubra con un forjado ya está soterrado. Ah. Y sobre ello ponemos unas bonitas instalaciones, esta sería la estación, ya que podemos poner unas instalaciones deportivas en principio, luego unos edificios por aquí de vivienda, al medio, unos equipamientos y el gran mogollón de casas es aquí, que es donde están los talleres de Renfe. Le llevamos por delante el taller de reparación de máquinas, que es ese edificio en forma de abanico que no le debe gustar a nadie y que realmente es viejo y es una asquerosidad de edificio y que como solamente queda ya el de Santander y no sé si es de Palencia, pues lo quitaremos del medio para no tener ninguna huella de la antigua historia de ferrocarril en Santander. Toda esta historia del tren, independiente que venga, sí. Vale, rápido. Sí, estoy acabando, creo. Toda esta historia tiene que ver con que si no se hace este bypass, no se puede hacer. Porque el problema de toda esta estación es que los trenes de Bilbao entran por aquí, hasta la estación, aquí hacen maniobra y salen para ir hacia Oviedo. Y por eso hay todas estas playas de vías que sigue utilizando FEB. Esto también estaba previsto en toda una transformación de las redes ferroviarias a lo largo de la bahía, con lo cual afectaba a Camaro y Astillero, costaba muchísimo dinero porque las previsiones eran de época gloriosa, de auténtica burbuja, y supongo que una vez más Santander seguirá esperando la transformación de sus estaciones. Aquí tenemos lo del metro ligero, que en todas las ciudades que se han montado ha sido un caos, sino una corrupción. Y el otro es la vaguada de las llamas, que teóricamente se amplía el parque. Este es el parque original, a partir de este puente, pues se sigue hacia el fondo. Pero se sigue no como parque de la vaguada de las llamas, sino como parque equipado. Y el equipado significa que sí, que teóricamente el parque sigue, son dos propuestas que están en distintos documentos del ayuntamiento, este es el, la vaguada de las llamas que conocemos, aunque esto no existe, existe esto otro. Y luego a partir de este puente, pues al continuar el parque de las llamas, pero aquí aparecen cosas, ¿verdad? Bueno, aquí ya aparecen más grandes. Este es el equipado. La posibilidad que dentro del parque existan edificios dedicados a usos terciarios, culturales, económicos, asociativos, de hostelería, etc. Eso es un parque equipado, que quepa todo. Podría caber también el Museo del Arte de Cantabria, pero parece ser que eso no está por la labor. Ahora tenemos un problema porque, claro, no le hemos de poner el Museo de Prehistoria y tenemos varios ayuntamientos que empiezan a pujar seriamente por él, pero sin embargo reivindicamos que eso debería estar en Santander. No hemos previsto dónde va a estar, pero sin embargo tiene que estar en Santander. Será en cómodas cajas y en una estantería. Y el Parque Litoral Norte, pues es toda esta operación de todo el norte de Santander que tiene un aprovechamiento. Casualmente, como tiene un aprovechamiento, el IBI ya no es como rústico, sino como urbanizable. Y claro, ha subido, en algún caso nos ha llegado una notificación de que alguno ya tiene que pagar como el 800 y pico % más que antes. Ese es un regalo que hace el ayuntamiento a los propietarios de los antiguos prados. Pero es que esto de Prado, este Parque Litoral Norte, se consigue gracias a lo que se construya en todas estas zonas edificables de aquí. Porque estos propietarios del Parque Litoral Norte pasarán como propietarios, en la parte que les corresponda proporcionalmente, a los polígonos de nuevo desarrollo. Algunos propietarios eso lo tienen perfectamente asumido porque son los muñidores de la operación. Con eso significa que todo esto se va a macizar, esto es la S20, no, está la S20 y está bien en los puestos, aquí estaría la vaguada de las llamas, pero todo esto se va a rellenar de casas. ¿Eh? De esta manera. Aquí tenemos la S20 por aquí, ¿eh? Aquí, y vamos construyendo, y este ya sería el Parque Litoral Norte, que se quedaría teóricamente libre. Esta parte de aquí, estos polígonos urbanísticos, pagarían o conseguirían esta zona del parque y frente a Castillo, estos otros de aquí conseguirían esto
Y estos, que son los últimos, conseguirían esto. Resulta que la proporción de conseguir aquí son más beneficiosas y aquí son menos beneficiosas. Hay un trato discriminatorio entre las propiedades a pesar de que el objetivo es común. Algo que chirría con los contenidos de la ley. De esa manera pues podemos conseguir que todo esto que está aquí libre, en Cueto, toda esta zona aquí, pues quede como un preciso parque. Parque que bueno, está caracterizado por cierto valor etnográfico, por los cierres memorios y por la historia de Santander, de los prados y tal, pero que bueno, haremos un auditorio, paseo, tal, un campo de golf, eso viene. Y eso sucede junto con el resto de los equipamientos. Hay que tener cuidado cuando el ayuntamiento dice que va a hacer un equipamiento, porque al final no lo hace el ayuntamiento. Lo hace un propietario privado que lo consigue a concesión. Este edificio que ven ustedes aquí es el equipamiento deportivo del plan parcial de Puerto Rote Loja. Es un suelo que es propiedad municipal, el ayuntamiento no tiene dinero para construir el centro, lo da concesión a un inversor, el inversor lo construye y lo explota por el módico precio de un canon durante 20, 30, 40 o 50 años. Y cobra entrada y cobra uso y pone las tarifas que corresponden. Este otro que está aquí, o aquí, no, me parece que es este, no está, bueno, GoFit, que está aquí en Primero de Mayo, pues es el equipamiento deportivo de Primero de Mayo. Eso puede pasar también con el campo de golf, lógicamente, y con cualquier equipamiento municipal que se coloque en la zona de las vías o en la zona de varadero, etcétera, etcétera. Será también otra operación económica en donde el ayuntamiento cederá el suelo mediante una compensación a un concesionario. En otras ciudades, cuando se ha querido, se han hecho las cosas algo mejor. Esto es Bilbao. Los antiguos talleres de Escalduna, del astillero de Escalduna. Este es el puente de la Sabé y el puente de Dios. ¿Te conocen, verdad? Pues eso es el Bilbao de ahora. En el mismo vacío está el Guggenheim, evidentemente está la Torre Pelis, pero hay parques, hay jardines, hay un auditorio, es decir, se ha hecho algo. Se ha regenerado la ciudad limítrofe. Antes tenía un taller y un astillero y ahora tiene un corazón. Y al mismo tiempo todos los defectos que tiene el Ayuntamiento de Santander con su plan al rellenar todo el término municipal es que se le olvida que está en todo un entorno de la bahía y que tiene que contar con lo que hacen los municipios de al lado. Porque si no, el trasiego de vehículos de entrada y de salida es brutal. Y las dependencias. Pero eso lo dejamos. Estos son los patrones del ayuntamiento, más o menos. En los proyectos, pues la participación vecinal brilla por su ausencia, se reúnen con los presidentes de las asociaciones, más o menos, pero no hay una exposición clara, ni una explicación clara de los contenidos, de las propuestas, ni de las alternativas. Siempre parece que hay un beneficio privado antes que un general. Y se está consiguiendo eso, que una ciudad que sea absolutamente despersonalizada. En este momento, como estamos fuera de la burbuja, pues evidentemente es un plan general que no tiene mucho recorrido. Pero sin embargo, está aprobado, está en el boletín y es ley. Por eso se planteaba que se modificara. Y eso, cuando los vecinos de Santander se han movido y se han organizado, se ha conseguido. En Alameda de Oviedo había la previsión que estaba contratada y concedida la ejecución de un aparcamiento subterráneo. Y los vecinos de la Alameda de Oviedo, de ese barrio, se opusieron. Cuando ya estaba concedida, el ayuntamiento tuvo que indemnizar, pero el aparcamiento no se hizo y los árboles no se cortaron. Cuando los vecinos quieren, se puede. Lo mismo pasó con Villa Florida, de la cual ahora el ayuntamiento se siente muy orgulloso. Esto era una parcela que iba a ser edificada, que tenía unos buenos arbolados, que empezaron a cortar los árboles singulares por la noche, que la gente salió de la cama, saltó de la cama e impidió
la costa de los árboles en los años 86 y 85, y consiguió que se protegiera, que se mantuviera esa zona verde, porque era la única zona verde que quedaba en todo el barrio. Esto está en la calle Magallanes, sí. Y que los vecinos consiguieron que se mantuviera y que la intendencia tuviera que comprarlo y lo usara como centro cívico, centro cultural y como pequeño parque que disfruten y usan los vecinos de Santander. Ahora el ayuntamiento se pone medallas porque es un centro emblemático, que se dice. Pero eso lo consiguieron los vecinos con su movilización. Lo mismo pasó con la Cuadra de Llamas, porque la previsión del ayuntamiento y del MOCU, porque el MOCU cumplía, era meter la S20 por el centro de la Vaguada de Llamas y se consiguió que se echara una tela y se regenerara toda la Vaguada como parque. Lo mismo ha pasado con la Senda Costera y seguirá. Y bueno, pues el que quiera disfrutar, que disfrute. Guillermo, ya ahora tengo más, nos quedan 20 minutos de debate, de conversación, si alguno quiere preguntar algo. Sí, yo voy por la memoria. Ya sabes, yo soy el puesto, se va a dar la memoria.